Espacio va a estar dándose lugar el Rack and Mall, que es un festival de bandas con comida y toda la fiesta. Que bueno, todo lo recaudado va a ir para la gira de rugby, sorry. Pero bueno, vengan, ya sé que son todos fanáticos de la música, así que los quiero presentes. Y bueno, ahora voy a representar a este grupo de personas maravillosas. Tenemos en la batería un invitado especial, Chapete, César, padre de Violeta y padre de los chiquitos que están en el colegio también. Después tenemos el bajo a Tommy Merelo, el director del coro. Tenemos dos guitarristas, el señor Martín, profesor del Departamento de Música. Al otro guitarrista, es un gran guitarrista, podría decir, muy metalero, perdón, no, muy tranquilo, es el señor Toto. Tenemos luego la trompeta del señor Juan, otro profesor del departamento. En el trombón, a Lucho. Saxo tenor, al señor Prolijo, director, pasado asistente de Richard, pero ahora ocupó su lugar, Matías. Este que voy a presentar ahora es un señor que siempre está en el backstage, nunca se lo ve. Siempre se lo nombra al final de estos eventos. Para mí es el más lindo. En la flauta, el señor Sebastián. Y bueno, last but not least, ahí eran el producto de San Andrés en inglés. En el teclado, el presentador de esta noche, el anfitrión, que se la bancó acá, presentando a todos, ya no le da la garganta, ya no, dos noches hablando, así que vino a ocupar el lugar, no es que me quieren, sino que está cansado de hablar. Chiste. El señor Daniel. Van a estar interpretando un medley de temas de dibujos animados, algo que suelen hacer juntos es ver dibujos animados, se junta todos los miércoles y bueno, se les ocurrió la idea, así que por favor muchachos, empiezan cuando quieran, gracias. Thank you.
sí, lo leímos de primera, digamos, sin problema. Y nos dimos cuenta que una cosa es enseñar y otra cosa es tocar. Hay que estar ahí arriba, ¿eh? De uno, ¿eh? Quisiera. Hay muchos músicos hoy acá. Muchos músicos. Uno que me dijo hoy. O no, ¿puedo decir? Pedro va a tocar. Cuando matemos al bajista, va a tocar Pedro. No, pero realmente fue un placer. Bien, estamos terminando. Yo quiero agradecerles a todos, en especial a todos los papás, porque sin ustedes no tendríamos chicos. Si no tendríamos chicos, ¿a quién les enseñaríamos? Y a los chicos, porque realmente, a pesar de que tratamos, por lo menos en lo que a nosotros respecta, de que sea algo con normas, pero desestructurado, que puedan disfrutarlo y aprendan a la vez. Y es por eso que voy a volver a nombrar a cada uno de los integrantes del departamento, porque sin ellos sería imposible. Esto es un equipo.